Buenas noches. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Holguín celebró sus más de 3 décadas de fundación. En este ámbito se reconocieron a varias generaciones de la vanguardia artística en la provincia. Con el compromiso de mantenerse unidos a la vanguardia del movimiento artístico, celebró la filial holguinera de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba sus 35 años de fundación. A propósito del festejo, se reconocieron a creadores e intelectuales holguineros, fundadores de la organización, y además dieron la bienvenida a nuevos miembros. Francisco Rosabal Verdesia, fundador del canal Telecristal, recibió la condición artista de mérito del Instituto Cubano de Radio y Televisión por su trayectoria como maestro de varias generaciones, con valiosos aportes a este medio. También durante el encuentro fue entregado el sello 60 aniversario de la UNIAC a diversos artistas que han incidido en la vida sociocultural de la ciudad de Los Parques. Con la presencia de las máximas autoridades del gobierno y el partido en Holguín, varias instituciones y organismos reconocieron la labor de la UNIAC en la provincia, merecedora de la condición de Centro Martiano por el Sindicato de la Cultura. Rafael Oramas, Noemí Marrero e Ivette Tejeda para el Sistema Informativo. Más noticias. El texto Tiembla el Ogadén del coronel de la Reserva José Aroche Pacheco fue presentado hoy en Cienfuegos. El volumen, que llega bajo el sello de la casa editora Verde Olivo, nos acerca a testimonios de esos hombres de lucha que junto al coronel Aroche Pacheco también escribieron nuestra historia patria. La región militar Cienfuegos fue el espacio para el encuentro de combatientes y compañeros de lucha del coronel de la Reserva José Aroche Pacheco. El vínculo de hombres de patria con todos los procesos de liberación que dentro y fuera de Cuba se gestaron, recoge el texto Tiembla el Ogadén, de su autoría y del también coronel de la Reserva, Venancio Ávila Guerrero. Este libro lo estamos trabajando el año 19. Otro compañero, Ávila Guerrero y yo. Este libro representa para nosotros mucho, una deuda con el pueblo de Cuba y con los combatientes. Con más de 300 páginas, el ejemplar también nos acerca a los testimonios de sus hombres que también escribieron nuestra historia desde suelo angolano. El volumen, ahora en formato digital, llegará en el mes de marzo en su versión impresa y bajo el sello de la casa editora Verde Olivo. Desde Cienfuegos, Yuniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La artista de la plástica Diana Balboa se suma a los mensajes de felicitación al pueblo cubano por el fin de año y el aniversario 64 del triunfo de la revolución. Que sea un año hermoso, que nos respetemos todos los cubanos, los que vivimos en Cuba, y los que no viven en Cuba también, tengamos un sentimiento de respeto, de unidad, de patriotismo. Y a mis colegas, a mis amigos, al barrio, a la isla entera, fuerza, éxitos, salud y adelante. Y así finalizan las notas culturales. Buenas noches.